Bienvenidos una vez más a nuestro programa Me gustaría Saber, un programa donde respondemos a sus preguntas de la Biblia, si se puede hallar una respuesta en la Biblia. A esta hora quiero presentar al panel que tenemos una vez más aquí con nosotros: Pastor Luis Fernando Manrique, pastor de la Iglesia Hispana de Oakland, y el Pastor Esteban Bor. Un gusto tenerlos aquí con Gracias. nosotros. Un placer. Bien, en el programa anterior nosotros estuvimos hablando de una pregunta que quedó inconclusa y vamos a continuar en este programa a responderla. Pero antes de eso, quisiéramos recordarles que pueden enviarnos sus preguntas a la siguiente dirección de correo, tv.sumtv.org, arroba, arroba una vez más, tv.sumtv.org. Envíanos su pregunta y... Eh, cuando llegue el turno de responderla, usted podrá escucharla aquí en este programa. Bien, vamos a comenzar con una palabra de oración. Quisiera pedirle al pastor Esteban Bor que nos dirija en una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu santo libro. Hay tanta confusión en el mundo. Sí. Pero tú nos has dado una guía segura Amén. en tu palabra para disipar esa confusión. Así es. Pedimos que al tratar el tema que comenzamos en el programa anterior, tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre mentes. Amén. Quita ideas preconcebidas para que podamos escuchar solo tu voz a través de tu palabra. Amén. Gracias por responder esta oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para colocarnos un poco en contexto, en el programa anterior estuvimos discutiendo algunos asuntos no muy fáciles que tienen que ver con la naturaleza y la obra de Dios en cuanto al castigo del pecador y del pecado. Estuvimos, estábamos analizando si en verdad Dios mata. Estábamos mirando también eh, la manifestación de la ira de Dios de manera activa y pasiva. Dimos algunos ejemplos de las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando del diluvio, estuvimos hablando de eh, Sodoma y Gomorra, también mencionamos que a veces Dios retira su presencia y eh, pasivamente permite que el diablo actúe, como en el caso de Job, en el caso del de censo, que el pastor Manrique nos mencionó. Y hoy vamos a continuar eh, con eso. Y quisiéramos darle la palabra al pastor Esteban Bor, que eh, nos introduzca al programa y la, la discusión que vamos a continuar. Sí, algunas personas cuestionan, uh, por ejemplo, por qué Dios le mandó al pueblo de Israel que destruyera uh, las naciones que se encontraban en Canaán. Uh, de, aún después de haber dicho en los diez mandamientos en el monte Sinaí, no matarás. Correct. Ahora, Pastor Manrique, ¿cómo reconciliamos que Dios le dice a Israel? No matarás en el monte Sinai y, y luego entonces les manda a destruir todas esas naciones en Canaán. Parece ser una contradicción. Ese es uno de los, de los problemas que enfrentan generalmente los que están comenzando a estudiar la Biblia. ¿verdad? Mm. Y hay varias razones. Eh, la primera razón es que Dios es soberano. Así es. Y Dios como soberano toma las decisiones que Él desea. Entonces nosotros no podemos ir en contra de las decisiones de Dios. La ley no fue dada a nosotros los seres humanos. Pero Dios toma decisiones por encima de su ley porque Él es soberano, Él puede hacerlo. La segunda razón por la cual nosotros podemos encontrar esta aparente dificultad en la Biblia tiene que ver con el hecho de que las, las, el destruir a otras naciones es la muestra de Dios, de amor de Dios para su pueblo. Dios cuidaba a Israel como su especial tesoro como la niña de sus ojos. Y entonces esas naciones querían destruir a su pueblo. Es lo que hace una madre cuando tiene que salvaguardar a su hijo. Es lo que hace, eh, y también lo vemos en el mundo animal, ¿cierto? Cuando una madre tiene que salvaguardar a su cría. Entonces eh, hay que protegerlo. Así que encontramos aquí que Dios, para proteger a su pueblo, pues tiene que tomar decisiones, pero no sin antes. No sin antes, Pastor Boris, usted lo dijo en el programa pasado, darle suficiente luz a estas personas que han de ser juzgadas o que han de ser destruidas, o a estos pueblos que han de ser destruidos, darle suficiente luz de que ellos pueden eh, recibir la misericordia, que pueden arrepentirse. De paso, algunas naciones llegaron a arrepentirse y llegaron a algunos a venir a formar parte de la nación de Israel. Pero en la mayoría de los casos no sucedió así y esas sí. naciones tuvieron que ser destruidas. Sí, uh, Dios le dio gran luz a las naciones de Canaán. La hermana guay menciona que dondequiera que iba Abraham colocaba un altar para testificar el favor de Dios. Uh, además de eso, las naciones de Canaán habían oído en cuanto a las plagas en Egipto, mm -hmm. habían oído en cuanto al cruce del Mar Rojo, yeah. habían oído que Dios llovió manada del cielo y sacó agua de la roca para ellos. Ellos habían oído eso. Y sin embargo, cuando Israel llegó a la frontera de, de Canaán, en la primera ciudad de Jericó, amurallada hasta el cielo, se opusieron. Claro. Y todas las naciones se opusieron, habiendo recibido gran luz. Ellos escogieron la destrucción. Además de eso, esa gente en Canaán no era feliz. Sacrica, sacrificaban a sus, a sus hijos. Correcto. Cometían aberraciones sexuales que no podemos ni imaginarnos lo terrible que eran. Eh, es más, dice en el Pentateuco que la tierra los vomitaba a sí. ellos. Y en otras palabras, por amor a su pueblo y porque esa gente era miserable y escogieron la perdición, Dios mandó a Israel a destruirlos. Así es. Incluso dentro del mismo pueblo de, de Israel. Voy, voy a tratar de ejemplificarlo de esta manera. y, y no, no quiero que suene crudo, pero quiero que suene real, ¿verdad? Cuando, cuando tenemos un bulto de naranjas y hay una naranja podrida dentro del bulto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos misericordia de la, de la naranja. Sí, tenemos que sacar la naranja porque si la dejamos ahí, pues nos Exacto. termina de, de dañar el resto de es la naranja correcto. que están ahí. Esto lo, lo uso para ilustrar que Dios tuvo que hacer eso mismo aún dentro del pueblo. Cuando los rebeldes dentro del pueblo de Israel en el desierto se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, y Dios tuvo que hacer que, por ejemplo, algunos fueran tragados por la propia tierra. La razón, porque había que exterminar a, a, a esa naranja podrida que dañaría al resto. Pero todos esos exterminios son una demostración del amor de Dios. Uh -huh. Y, y que a veces no lo entendemos, pero cuando uno mira cómo Dios está cuidando y preservando a un pueblo fiel, por amor a sus fieles, por amor a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que siguen a Dios, Dios tiene que tomar decisiones fuertes contra aquellos que quieren dañar a su pueblo. Así es. Eh, Pastor Daniel, uh, durante el tiempo que estábamos preparándonos para este tema, uh, mencionó algunos ca otros casos de la Biblia a donde Dios intervino directamente después de claramente revelar su voluntad uh, había mencionado por ejemplo el caso de Nadab y Abiú oh. algunos otros casos allí así es eh, tenemos el pastor Manrique hizo mención también un poco a eso los juicios sobre Nadab y Abiú eh, por ejemplo cuando ofrecieron fuego extraño y dice que vino eh, fue, eh, juicio de Dios sobre ellos. Lo Salió leer. la gloria de Jehová. Salió la gloria de Dice, Jehová. y los consumió. Y los consumió. Eso, está, eso está en Levítico 10. Levítico 10, bueno, sí. Podemos ir allá a Levítico <laughs> 10. ¿Ellos sabían qué fuego debían ofrecer? Claro, claro que sí. ¿O será pues que le pueden decir a Dios, nosotros no sabíamos, no, no era lo así. sabían muy bien, habían recibido la luz de ofrecer fuego santo, no fuego común? Entonces vemos en, en Levítico 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño uh -huh. que él nunca les había mandado. Uh -huh. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Esto. Eso fue terrible. terrible. Y, es, y ahí Dios está actuando una vez más eh, a, eh, en forma activa, eh, de la misma manera como lo hizo en el diluvio, de la misma manera como descendió fuego para destruir a Sodoma y Gomorra. Es. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos un Dios que sí mata. Uh -huh. Y mata precisamente porque no, la, esas, esas personas decidieron no obedecer a Dios ni sus preceptos. Así ah, es, sí. tenemos casos, por ejemplo, de Corea, de Tania, Viram, que la tierra se abrió claro. y los tragó. Eh, la sierva del Señor comentando eso en Patriarcas y Profetas, página 375, le llama, cito, la poderosa manifestación del poder de Dios. Tenemos también eh, el caso de Usa. Usa, sí. Okay, en las sagradas eh, escrituras, cuando se estaba transportando el arca del pacto, que la llevaban en bueyes y el arca se iba a caer. Y entonces él coloca su mano y dice que fue eh, azotado por Dios. ¿Y Dios les había dicho explícitamente que no podían tocarlo? Claro, claro. Entonces es, es, una es como la desobediencia de Saúl: uh -huh. con la mano levantada. Entonces, cuando hay desafío a Dios con la mano levantada, como ese hombre que salió a recoger leña el sábado, mm. cuando Dios había dicho no recoger leña, dice que, que pecó contra Dios con la mano alzada. En otras palabras, dijo: Tú dijiste que no debemos recoger leña, pues la voy a recoger. Ah. Y así eran las naciones de Canaán. Tenemos también el caso, algunos dicen: pues es antiguo testamento, pero tenemos el caso de Ananías y Zafira. Wow. Está. De hecho, lo tenía Ananías y Zafira. Hechos de los Apóstoles, de nuevo la sierva del Señor comenta, eh, cito, que le llama esto la manifestación señalada de la ira de Dios. Uh -huh. okay. eh, y fue algo claro. Activamente Dios castigó, de hecho, eh, vemos que la iglesia era necesaria, era una iglesia joven, y era necesario que Dios demostrara su posición hacia el pecado. Eh, porque pues estas eh, Ananías y Zafira, se con, eh, prometieron a Dios. Uh -huh. Conocemos la historia que le iban a dar toda la parte de su propiedad, pues motivados por Bernabé, pero decidieron mentirle a Dios. Si solamente le dieron una parte, le robaron a Dios. Pastor Manrique iba a mencionar. Yo quiero agregar el punto es que el tema Ananías y Zafira, es que ellos dejaron que Satanás los dominara, sí. Sí. que era lo que pasaba con las naciones cananeas, los que estaban en la tierra de Canaán, que por eso fueron exterminados por Dios, obviamente usando como instrumento a la nación de Israel. Pero aquí dice el texto claro, eh, estoy hablando de Hechos, el capítulo 5, el versículo 3. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sus trajeras del producto de la venta sí. de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Sí. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dios uh -huh. intervino directamente. Directamente intervino. Uh -huh. Y el asunto es que se le da, o, o mejor, pudiendo haber servido a Dios, sirvieron a Satanás. Sí. La hermana Guay dice que Dios hizo eso al puro comienzo de la historia de la iglesia cristiana, porque si no lo hubiera hecho, otros hubieran seguido el ejemplo. De Ananías y Zafira. Entonces era necesario mostrar la seriedad del asunto desde un comienzo de la historia de la iglesia cristiana, porque eso pasó poco después del Pentecostés. Así es. Ahora, um, el, el punto hasta aquí es: Dios y mata. Dios y mata. Ese es el Así punto. Es. ¿no? Tal okay. vez sí podría leer esta cita. Exactamente. Esta cita, donde Elena Hawaii está hablando de la destrucción de las ciudades en la tierra prometida, okay. antes que entrar a Israel. Um, las naciones, no solo las ciudades. Um, dice ella, esto es en la revista Science of the Times, enero 6, 1881. Lamentablemente, la busqué en español, no está en ninguna fuente en español. El método de Dios para tratar con el pecado no está en armonía con los puntos de vista albergados por una clase numerosa que ocupa una posición prominente entre los seguidores profesos de Cristo. Es decir, son, son los que profesan a Cristo los que creen esto. Muchos de estos hombres aprecian el pecado y alaban la benevolencia y la longanimidad de Dios. Y se concentran en el carácter amoroso de Jesús, todo misericordia, toda ternura mientras pasan por alto las amenazas de la ira de Dios contra el pecado y los pecadores, sí, muy claro. uh, y las mordaces denuncias de hipocresía y autoengaño de nuestro Salvador, porque Jesús también reprendió fuertemente. Sigue escribiendo, son aquellos que no tienen un agudo sentido de la excesiva pecaminosidad del pecado, los que están dispuestos a cuestionar la justicia de Dios al castigar con tanta severidad los pecados de los amalecitas, cananeos y madianitas. Los que aman el pecado son incapaces de comprender el trato de Dios con sus súbditos. Eh, en realidad, ultimadamente, el universalismo, los que creen en el universalismo, es porque quieren la salvación mientras se acaricia el pecado es. ese es el, ese es el, el común pues. denominador, es la raíz Satanás está diciendo es peca pues. y vive Ajá. el mismo error que compartió con Adán y Eva en el huerto de Edén eso es exactamente de, déjeme comentar sobre esa cita poderosa cita Pastor Bor muchas gracias por compartirla a, a, hay una tendencia y, y quiero creer que hay buena motivación porque no podemos leer los motivos eh, es cierto que en el pasado, en el cristianismo, se presentó a un Dios austero, un Dios castigador, un Dios que si, si hacíamos algo malo nos iba a arrojar a las llamas mm. del infierno. Okay? Eh, se presentó ese tipo de Dios y ahora, pero, pero no tan interesante, ese Dios que se presenta es un Dios que inmortaliza el pecado, porque tira al pecador para que se quemen las llamas del infierno sí, sí. por toda la eternidad. Ahora hay una reacción en contra de ese Dios, completamente opuesta al otro extremo. Uh -huh. Es un Dios todo amable, es un Dios todo amor, que no va a tocar al pecado y no lo va a destruir el pecador. Uh -huh. Y hace lo mismo, pero desde de otra perspectiva. Lo que hace ahora es que ya no arroja al pecador a las llamas del infierno, sino que lo manda al cielo y a la tierra nueva para que viva por toda la eternidad. En ambos casos, el pecador va a vivir por toda la eternidad. Uh -huh. Pero uno por, por un Dios eh, demasiado austero y castigador. Eh, por otro lado, un Dios demasiado amoroso. Son los dos extremos. Uh -huh. Pero este extremo del universalismo estaría mostrando a un Dios, escuchen esto: un Dios permisivo. Uh -huh. Un Dios alcahuete o alcahueta. No sé cómo lo llamarán, <laughs> de, depende del país, ¿verdad? Uh -huh. eh, un Dios que. Da leyes, pero que él mismo no cumple lo que dice, porque eso es lo que el universalismo está planteando. Uh -huh. Da una ley, pero no importa si cometes pecados o violas. Un Dios que es condescendiente con el pecado, o sea, un Dios no justo, porque la justicia de Dios se refleja en su ley. Y ahora, eso está mostrando el universalismo a un Dios que no es justo, porque entonces cada uno puede hacer lo que quiera y simplemente se va a salvar. Uh -huh. eh, Así que el punto clave es el que usted acaba de tocar, pastor. El universalismo está fomentado por aquellos que quieren, bueno, no podemos medir las intenciones, pero que de alguna manera quieren el seguir, final. Pecando, pero bien, ah, seguir pecando, pero ser salvos y Ajá. seguir pecando. Pero Dios es un Dios correcto, de equilibrio, de justicia, y Dios es un Dios que aunque ama al pecador, detesta al pecado. Entonces... ¿Dónde está todo lo que la Biblia nos enseña acerca de arrepentirse? ¿Dónde está todo lo que la Biblia nos enseña acerca de confesar los pecados? En otras palabras, si el universalismo fuera realidad, todo lo que la Biblia plantea pues lo, se está echando por tierra, porque la gente no necesita arrepentirse, la gente no necesita confesar pecados, se estaría echando por tierra todo el ceremonial del santuario. Uh -huh. Se estaría echando por tierra todo el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, eh, esto es un asunto, esto es un asunto bien serio. Sí es. Y la gente tiene que entender, y los que nos están escuchando, tienen que entender que el universalismo echa por tierra las verdades de la palabra. Porque... Y últimamente, pastor, es un rechazo del espíritu de profecía. ah oh, Desde luego, abierto. Porque, total. porque se puede tomar algunos pasajes de la Biblia y decir, bueno, estos son alegóricos, en realidad no se pueden tomar literalmente. Pero cuando uno va a los escritos de la hermana guay está contante y sonante, clarito. Que va a haber un grupo que se va a salvar, otro grupo que se va a perder y va a dejar de existir. Dice en Ezequiel 28 que Satanás deja de ser. Mm. Claro. Será reducido a cenizas, igual que Apocalipsis. Ahora, si pudiera yo leer, la hermana White conocía el error del universalismo. Uh -huh. Quiero leer esta cita de Tomo 1 de los Testimonios, página 308. La palabra de Dios, debidamente comprendida y aplicada, es una salvaguardia contra el espiritismo. ¿Qué tiene que ver el espiritismo con el universalismo? Ya vamos a ver. La teoría de un infierno que arde eternamente, predicada desde el púlpito y presentada constantemente a la gente, representa una injusticia para el carácter benevolente de Dios. El infierno... Desfigura el carácter de Dios. Desde luego. La benevolencia de Dios. Sigue. Lo presenta como el mayor tirano del universo. Uh, este difundido dogma ha hecho volver a millares hacia el universalismo, porque rechazan la idea de que Dios va a mandar a los impíos al infierno. Eso lleva entonces al universalismo, a la incredulidad, es decir, al rechazo de la Biblia, y el ateísmo. Interesante. La palabra de Dios es clara, es una recta cadena de verdad y resultará un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla, aun cuando hayan de sacrificar sus apreciadas fábulas, como esta idea de que Dios no castiga, la idea de que los, todos los impíos se van a salvar finalmente. Sigue la cita. Ella los salvará de los terribles engaños de estos tiempos peligrosos. Satanás ha inducido a los predicadores de las diferentes iglesias a aferrarse tenazmente a sus errores populares, como indujo a los judíos a aferrarse en su ceguera a sus sacrificios y a crucificar a Cristo. El rechazo de la luz y la verdad deja a los hombres cautivos, sujetos a los engaños de Satanás. Cuanto mayor sea la luz que rechazan, tanto mayor será el poder del engaño y de, los, de las tinieblas que los sobrecogerán. ¡Qué sí. tremenda sí. cita tremenda esa cita. del Espíritu sí. Profecía! Y, y, pastor, usted cuando leía la cita estaba pensando en algo, que, que el universalismo no, no aparece en el, en, el siglo III con, con, en el siglo II y III con orígenes de Alejandría. Mm. El universalismo aparece en el huerto del edén. Es <laughs> correcto, es correcto. Porque en el huerto del edén, le Dijo, peca y vive. Ajá. Correcto. Así que no, o sea, esto está tan claro y para todos los que nos están escuchando que no caigan en esta amén, trampa, amén, amén. No caigan en este error. No se dejen llevar. Y, y le voy a decir que me está preocupando que, voy a decirlo con claridad, que algunos que han profesado y militado en la fe adventista ahora están promulgando esta falsedad y esta mentira, sí. echando por tierra uh -huh. todo lo que la palabra de Dios presenta. Amén. Eh, en los minutos que tenemos, eh, quisiera establecer eh, también con el apoyo de ustedes, que creo que es el meollo del asunto ya para cerrar, y tiene que ver con el amor de Dios en medio de todo esto. Que cómo podemos ver, eh, hemos visto claramente que Dios sí mata, cómo podemos ver el amor de Dios en esto. Bien, Primera de Juan 4.8, conocemos el texto, nos dice claramente que Dios es amor. ¿okay? Su naturaleza, su ley son amor. Siempre lo ha sido y lo serán para siempre, nos dice Patriarcas y Profetas, página 11. Ahora, hay una antítesis del amor y es el pecado. Uh -huh. La sierva del Señor dice en Discurso Maestro de Jesucristo, la página 55. Esta cita me parece muy interesante. Hablando de la relación de, del amor y el, y el pecado, donde quiera que esté el pecado, Dios es para él un fuego devorador. Uh -huh. Si elegís el pecado y rehusáis separaros de él, la presencia de Dios que consume el pecado también os consumirá a vosotros. Uh -huh. O sea, es como. como Dios, nos, Dios nos creó para tener compañerismo con Él. Dios nos ama. Sí. Y, y, y me gusta usar esta ilustración. El pecado es como gasolina en comparación con el fuego. Entonces, imagínense que usted se echa gasolina encima. ¿Se puede usted acercar al fuego? <laughs> se prende. Desde ¿no luego. Eh, medio se acerca, se prende. Lo va a quemar. Ahora, también lo va a quemar si se acerca sin gasolina. Pero la ilustración que, que quiero dar aquí es: ese fuego es Dios. Y Dios ha estado esperando restaurarnos a su imagen y semejanza para que nosotros podamos aparecer ante su presencia y acercarnos a él sin ser consumidos. Uh -huh. Y la razón por la cual Dios simplemente tiene que terminar con la vida del pecador es simplemente porque para el pecador sería un tormento vivir en la presencia uh -huh. de Dios, que es amor. O sea, el pecador ha tomado una decisión para mí, sería en contra del amor, que Dios, una persona que ha decidido, no, yo no tengo nada que ver contigo, no me quiero salvar, sería en contra del amor que Dios obliga a personas. No es que yo quiero que tú seas conmigo. Es como el es, la esposa que se quiere ir, eh, ya no lo ama el esposo, pero el esposo la sigue obligando. No es que te tienes que quedar a, a vivir conmigo. Sería una violación al principio que Dios estableció cuando creó al hombre, que es el libre albedrío. El libre albedrío, exactamente. Sí. O sea, por eso es que el universalismo choca con todas las doctrinas bíblicas. Sí. Es impresionante, ¿verdad? Es. Ahora, antes de terminar, que hay un punto que quiero que toquemos. Y es que aquellas personas adventistas, que están enseñando que últimamente los impíos y Satanás mismo se van a salvar, tienen que descartar el espíritu de profecía. Porque la hermana Huaya es muy clara. Muy claro. uh, la hermana Huaya escribió en la carta 40, 1890, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora va a dar la razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Satanás quiere eliminar la influencia del Espíritu de Profecía porque deja muy en claro los principios que ya traza la Biblia. Así que eh, no se dejen engañar por esta idea. De que todos se van a salvar, inclusive Satanás y sus ángeles, porque será a riesgo de sus propias almas. La Biblia es clara, Pastor. Escoge vida o muerte. Escoge puerta eh, angosta o puerta ancha. Amén. Camino angosto o camino ancho. Salvación o perdición. Amén. En la Biblia es demasiado clara. Dios no es un Dios que hoy dice una cosa y luego está diciendo otra. Por eso los que promueven esto. Están, eh, están blasfemando yeah. contra la verdad de Dios quiero recomendar un libro rápidamente claro sí, uh, no está en español, está en inglés se llama The Character of God Controversy uh -huh. la controversia concerniente al carácter de Dios es el mejor libro que yo he leído sobre el asunto de si Dios destruye cuando Dios activamente, cuando Dios pasivamente lo hace uh, quiero recomendarlo, está disponible aquí es por Steve Wahlberg uh -huh. uh, un individuo que tiene un ministerio que se llama White Horse Media Okay. Gracias, Pastor. muchas gracias, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a tv@suntv.org. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga.